Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belzebú que expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar a Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su agual. Si primero no lo hace, entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el coro, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Agradecemos a Dios esta palabra, Padre, pedimos en el nombre de Jesús que nos dé tu Espíritu Santo para poder entrar en esta palabra y vivirla. Que Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Nos estamos hablando por favor. Bien, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a hacer una reflexión en función de dos puntos que lo vamos a subdividir con la intención de que podamos entender y poder entrar en lo que Dios quiere decirnos el día de hoy a cada uno de nosotros. En función de la primera lectura del libro del Génesis que hemos proclamado, hago una pregunta: ¿Qué pasa cuando desobedecemos a Dios? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pasa cuando desobedecemos a Dios? Vemos aquí algo importante. Lo primero es que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se escondieron. Entonces, lo primero que pasa cuando desobedecemos a Dios es que nos escondemos. Estamos claros que nadie que va a cometer un pecado lo hace público. Decía esta mañana en el mes de mi todo, si hay un hombre casado o una mujer casada que le va a hacer infiel a su esposo, lo hace público. ¿Cómo lo hace? Escondido. Y aprovecho la ocasión de que está aquí mi papá, mi mamá, y mi hermana Mary, mi sobrina Betel. Yo recuerdo, estaba yo como adolescente, la mamá no sabía eso. Cuando mamá estaba cocinando, yo siempre me robaba la carne. Y cuando ella se iba, que salía, ¿qué hacía yo? Aprovechaba y escondido. Porque cuando uno va a hacer algo malo, ¿no hace? Se esconde. Entonces, la primera consecuencia del que desobedece a Dios es que se esconde. ¿Por qué tiene miedo de tener la
haciendo lo que está haciendo. Es un signo claro de que no está bien. Porque cuando algo está claro, está bien, no importa que te vean, porque tú estás en la luz. Pero el que está en la oscuridad, el que quiere entrar en la mentira, el que quiere entrar en el pecado, se esconde. La segunda consecuencia de entrar en la desobediencia es que nos da miedo. Oye, nosotros somos así que temeroso, tenso, con miedo. Lo mismo también pasó con Adán. Hay lo que se ve, miedo. El que está en la luz tiene valor. El que está en la verdad, no importa, no tiene miedo. La tercera consecuencia de que desobedece a Dios es, le da vergüenza. Porque no es nada bonito. Aunque uno experimente el placer, porque el pecado que tiene, placer. Si el pecado no tiene placer, ¿y quién pecará? Nadie. Pero como trae placer, uno se mete ahí en ese pecado, pero cuando tú haces conciencia, dice, concha, le fallé, nos da vergüenza.